Sexta temporada de Viaje de Gracia aquí en Fifardón CNN. Y un tema que nos generó inquietudes a partir de la columna de Gustavo Volpe los días jueves tiene que ver con la situación de los refugiados. Teníamos conocimiento en parte, ¿no? Del trabajo de ACNUR, de la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, porque conocemos que en Rosario hubo o hay familias que acogen a refugiados, y Paula, bueno, produjo esta entrevista, que es a quien es presidente de Fundación Migrantes y Refugiados Sin Fronteras, una ONG que brinda asistencia social y jurídica para favorecer el mejoramiento y desarrollo de las condiciones de vida de los migrantes y refugiados, con independencia de su nacionalidad, ideología política, religiosa, racial o de género. Estamos en contacto con Leandro Javier Zacari. Leandro, bienvenido a Viaje de Gracia. ¿Cómo va? Habla Sergio acá. Soy Sergio yo. ¿Qué tal? Mucho gusto, Sergio. Buenas tardes a todos ustedes. Bueno, también están mis compañeros que seguramente harán alguna pregunta en esta charla. Comencemos por el principio. Cuando decimos refugiado, ¿de qué hablamos? ¿Quién es una persona refugiada? Refugiado básicamente es aquella persona que por diversas situaciones especiales que están contempladas en la Convención del Estatuto de Refugiado del año 51 de Naciones Unidas, es quien define la situación del refugiado. Es aquella persona que por situaciones políticas, religiosas, étnicas o de guerras civiles debe huir de su país, o que bien sale de su país porque no quiere la protección de su país, ¿sí? O sea, a diferencia de lo que es el migrante económico, que es aquella persona que se traslada de un país a otro en mejora de su situación económica y en mejora de su situación de trabajo, es el refugiado. Claro, claro. Bajo esta consideración, ¿cuál es la situación de los refugiados en la Argentina, sea país receptor o país que cause refugiados? Básicamente te cuento, en la Argentina actualmente viven cerca de 5.000 refugiados, mayoritariamente provenientes de países de África, América y en menor número de Asia y de Europa. De países de África, bueno, como te dije, son países que están en situaciones étnicos o de guerras civiles o raciales, como fue hasta hace muy pocos años Liberia, Ghana, entre otros países. Y en el tema de América tenemos la situación de Colombia, porque también está dentro del mandato de el ACNUR, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, el tema de desplazados, ¿sí? Con respecto a Colombia tenemos el caso de desplazados que por cuestiones de guerrillas deben desplazarse por esta situación particular.
Estamos hablando con Leandro Zacari, presidente de Fundación Migrantes y Refugiados Sin Fronteras. La web es sinfronteras.org.ar. Viaje Culturas. Viaje Culturas. Recientemente, Leandro, participaste de la consulta anual con organizaciones no gubernamentales y fundaciones que organiza la Agencia de la ONU para los Refugiados de Ginebra, en Suiza. Sí, te cuento. A ver. El ACNUR anualmente, obviamente el ACNUR se encuentra, es uno de los primeros organismos de las Naciones Unidas, y el ACNUR, su sede central la tiene en Ginebra, y anualmente el ACNUR realiza consultas anuales sobre diferentes temáticas, como por ejemplo el tema de reasentamiento, como el tema de protección en el mar, con la crisis que estamos teniendo actualmente en lo que son los países de Siria y el tema de los refugiados que actualmente están llegando a los países europeos, particularmente en Italia, Francia, Grecia, que son los países que más están, y España, que son los países que más están recibiendo refugiados actualmente con el tema de la crisis de lo que es Siria y los países del norte de África. El ACNUR anualmente convoca estas consultas anuales en donde, como te comentaba, se realizan diferentes temáticas y tanto participan de estas consultas las agencias implementadoras del ACNUR, si bien nosotros no lo somos, trabajamos externamente y dado de que la Fundación Migrantes y Refugiados Sin Fronteras es miembro del ECOSOC, del Consejo Económico Social de las Naciones Unidas, participamos en calidad de carácter consultivo del ECOSOC. Bien. Si bien lo estás diciendo de alguna manera, me gustaría que nos contaras qué tiene que ver un refugiado, qué tienen que ver los refugiados en la vida cotidiana de nosotros rosarinos que estamos pensando en inflación, en narcotráfico, en, no sé, en los problemas de tránsito. Digo, ¿qué tiene que ver un refugiado con nuestra vida cotidiana como ciudadanos? Bueno, la población recordará cuando hace aproximadamente 10 años atrás o un poco más tal vez, llegó una persona en carácter de desnutrición al puerto de San Lorenzo, un niño de corta edad, de 13 años, amparado en la parte del receptáculo donde el ancla del barco y en donde estuvo viajando aproximadamente 14 días por ultramar y de un barco que provenía de Liberia. A partir de allí, la población rosarina es cuando tomó fundamentalmente conocimiento de lo que era un refugiado, ¿sí? Y la diferenciación de lo que es un migrante. La Fundación persigue tanto el reconocimiento de los derechos de los migrantes como tanto el reconocimiento de los refugiados y la inserción social y laboral de estos migrantes y de estos refugiados, porque muchas veces, en virtud de su situación de carencia de documentación o desconocimiento del idioma o desconocimiento de las costumbres argentinas, la inserción social se dificulta y hay que trabajar mucho desde lo social, tanto con los migrantes como los refugiados. Nosotros, particularmente en lo que se respecta al tema refugiados, si bien actualmente la población refugiada en Rosario no es demasiado grande, en algunos casos son visibles en virtud de que algunos refugiados de ellos son vendedores ambulantes, fundamentalmente de billutería. Claro. Paraguas rojos. Exacto, paraguas rojos. Bien.
Leandro, gracias por hablar en Viaje de Gracia. Dale me gusta a la fanpage del programa, por favor. Estamos de lunes a viernes de 13 a 15 aquí en Fisherton CNN. Te mandamos un abrazo y te agradecemos esta conversación acerca de refugiados, bueno, en el mundo y en particular en la Argentina y en Rosario. Gracias a ustedes y quedamos e invitamos a todas las personas. La temática de trabajo de la Fundación es una temática bastante amplia, que tanto trabajamos el tema de inmigración, refugio y el tema de emigración, con lo cual el ámbito de trabajo de la Fundación aborda los tres factores principales del fenómeno migratorio, o sea, inmigración, emigración y refugiados, con lo cual invitamos a todas las personas que lo necesiten que se acerquen por aquí, por la Fundación. Leandro, también pueden navegar sinfronteras.org.ar o buscarlos en la fanpage. Te mandamos un abrazo grande, gracias. Muchas gracias a ustedes y que tengan buenas tardes. Leandro Zacari, presidente de Fundación Migrantes y Refugiados Sin Fronteras. La voz incesante, principio del trip continuo, Viaje de Gracia.